Seguimos el informativo de hoy en Sanse porque Izquierda Independiente quiere saber qué temas preocupan a los vecinos y vecinas. Quieren conocer también sus propuestas de futuro y las tendrán en cuenta en el programa electoral. Y para darnos todos los detalles, hoy está con nosotras Juan Torres, candidato a la alcaldía por Izquierda Independiente. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, pues nada, siempre es un placer estar con vosotras y con vuestros seguidores. Para nosotras también es un placer tenerte hoy aquí. Gracias por intervenir en nuestros informativos para contarnos cómo son estas encuestas. ¿Qué parámetros habéis incluido? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es elaborando el programa electoral. La verdad es que al final el programa electoral es un compendio de todo lo que hemos estado viendo durante estos 4 años que se necesita en nuestro municipio. Pero sí que queremos hacer, al final el programa electoral es la construcción de lo que queremos hacer en el futuro. Y ese futuro lo queremos construir con los vecinos y las vecinas de nuestro municipio. Entonces hemos hecho una encuesta, un escrito de opinión, le podemos llamar como queramos, para que la gente que quiera apoyar y que quiera dar ideas pueda decirlo. Hemos puesto 10, 11 ítems y luego una posibilidad abierta de que lo que no está en esos parámetros pues lo puedan decir. Pues van desde mayores, qué pasa, qué relación quieres que tenga San Sebastián de los Reyes con otras administraciones, qué pasa con la ecología, qué quieres de vivienda, qué quieres que hagamos en juventud. Son, bueno, pues cosas que afectan a todos los sectores de la población. Hay problemas y propuestas que son conjuntas, ¿no? La limpieza afecta a todos los sectores de la población, pero hay cosas concretas, pues la vivienda pues afecta más a lo mejor a sectores como los jóvenes o familias con dificultades económicas que a otros sectores de la población, ¿no? Ahí queremos incidir, queremos saber lo que opinan nuestros vecinos y vecinas. Juan, queréis saber lo que opinan los vecinos y vecinas, pero cuéntanos cómo y dónde pueden participar para contestar todas estas preguntas. Pues mira, primero, en la página web ya hemos puesto un enlace para opinar. Estamos enviando a, si no lo tenemos ahora, nuestros compañeros de informática lo están haciendo. Hemos enviado los correos electrónicos a asociaciones, a vecinos, a simpatizantes, lo hemos puesto en redes sociales para que puedan participar y luego también tenemos nuestra sede y nuestro despacho en el ayuntamiento. La sede la tenemos abierta fijo todos los miércoles que estamos recibiendo a la gente. Y luego también tenemos el despacho abierto todos los días en el ayuntamiento para que la gente venga. A la vez estamos preparando unas mesas en las calles, en las plazas de nuestro municipio para recabar esa información. Vamos a empezar, por ejemplo, mañana tenemos una mesa puesta en la Universidad Popular, en la Plaza de la Universidad Popular. La semana que viene vamos a estar en Dehesa Vieja. También vamos a ir a la Avenida de la Sierra, al lado del supermercado de la Viña. Bueno, vamos a estar estos meses ahí. También decir que nosotros ya hemos empezado reuniones con asociaciones y con sectores. La semana pasada estuvimos reunidos con las asociaciones de mayores, que la verdad es que fue muy agradable. Estuvimos tomando un café, así de una manera informal, pero nos dieron muchas propuestas y muchas ideas de lo que ellos quieren, ¿no? Y también de las necesidades que tienen, que no se les ha resuelto durante estos 4 años. No sé, Juan, si ya estáis viendo resultados en esas encuestas o quizá también de esas reuniones, ¿no?, con los vecinos. ¿Cuál es la tónica general, las demandas y propuestas que más se repiten? Bueno, nosotros nosotros no solo hemos trabajado ahora con esta encuesta, llevamos 4 años y 25, ¿no?, trabajando por los vecinos, pero estos 4 últimos años nuestro despacho y ha estado abierto para las necesidades de la población y también Carmen y yo, que somos los concejales que estamos, hemos estado en la calle y sabemos la preocupación que tienen. Pero ahora pues nos están diciendo, por ejemplo, en Dehesa Vieja hay mucha gente que nos llama por el tema del ruido de los aviones. En la gente mayor, por la necesidad de un nuevo centro de mayores, también de viviendas residenciales, no de residencias, que también de cuidados, pero sí de un tipo de vivienda, que nosotros ya en el programa electoral de hace 4 años lo llevábamos, de un tipo de residencias, de viviendas colaborativas donde haya un cuidado mutuo, ¿no?, de la gente mayor. Bueno,
el tema de los jóvenes, que creemos que no ha habido prácticamente política a favor de los jóvenes en estos 4 años. Nosotros queremos reactivar el centro joven y muchos jóvenes nos dicen pues eso, que quieren un espacio donde poder reunirse, donde poder disfrutar, e incluso nos planteaban como que montáramos como una discoteca municipal, porque no hay sitios de ocio en determinados días y determinadas horas donde los jóvenes de una manera sana puedan relacionarse y disfrutar. Bueno, estamos recibiendo muchas propuestas. Mucha gente es preocupada por servicios sociales, ¿no? Que tienen mucho retraso en la atención en servicios sociales. El tema de la limpieza, que ya sabéis que nosotros llevamos denunciando el mal funcionamiento de la limpieza viaria o la recogida de basura, pues llevamos muchos meses, incluso años, denunciando que el contrato no se está cumpliendo y que el gobierno, pues de alguna manera, lo está permitiendo. Pues encantadas de conocer esas propuestas aquí en Televisión Digital de Madrid. Juan Torres, muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Para un partido local y municipalista de San Sebastián de los Reyes, que no tiene esa proyección a nivel nacional ni autonómico, es muy importante que Soy de Madrid, Televisión de Madrid, nos dé esta oportunidad. Nosotros encantados de estar con vosotras. Seguiremos en contacto. Juan, muchas gracias. Gracias.